Ya está Daniela Ibáñez, analista política del Centro Wiñac, para conversar sobre esta aprobación por insistencia de la autógrafa que regula la cuestión de confianza y también sobre otros temas que tienen que ver con los cambios de constitución que se piensa pues hacer de parte de este gobierno, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Daniela. Hola. Hola, Mario, ¿qué tal? ¿Qué tal, Daniela? ¿Me escuchas bien? Después de tiempo, sí, que conversamos. Bueno, aquí un poco analizando, ¿no?, este tema, porque, claro, se criticaba mucho que este tema de la cuestión de confianza obviamente había sido vulnerado, ¿no?, por el expresidente Martín Vizcarra y finalmente, claro, tú sabes que en la Constitución se puede interpretar de miles de formas, ¿no? Entonces, pero es algo que se tenía que arreglar, o sea, es algo que se tenía que solucionar. Y bueno, y se ha dado esta oportunidad, esta posibilidad en el Congreso de la República. ¿Qué tanto puede cambiar esto la situación política, por ejemplo, del país en cuanto a lo que tiene que ver con la confianza para el Ejecutivo? Bueno, gracias por la pregunta y gracias por la invitación. Puede cambiar muchísimo, la verdad, porque como mencionas, lo que ocurrió en el 2019 fue que Martín Vizcarra disolvió el Congreso porque justamente en ese momento se querían elegir los magistrados del Tribunal Constitucional. Uh-huh. Y el gobierno interpretó que el modo de elección no era el adecuado, ¿no? Claro. Después vimos que el Tribunal Constitucional aprobó que esto fue constitucional, pero hay otros constitucionalistas, abogados constitucionalistas, que se mostraron en contra de esta medida. Y yo también creo que estrechó la ley bastante, ¿no? Entonces sí veo con buenos ojos que se haya acotado la cuestión de confianza, porque lo que dice la norma impulsada por la congresista Adriana Tudela de Avanza País y la Comisión de Constitución liderada por Patricia Juárez, dice que solamente se puede hacer cuestión de confianza en materias que le compete al Ejecutivo, ¿no?, y no al Legislativo. Porque, por ejemplo, en 2019, elegir los magistrados del Tribunal Constitucional solamente le competían al Poder Legislativo y no al Poder, claro, Ejecutivo. Y al mismo tiempo, también esta norma, de manera importante, especifica que no se puede hacer cuestión de confianza sobre asuntos de reforma constitucional. Ajá. Entonces, esto dificulta mucho el paso a lo que sería una disolución del Congreso negar la existencia ante una asamblea constituyente, por ejemplo. Claro. Esa es la importancia de la norma que se ha dictado hoy día. Ahora, también hemos podido conocer la posición de Mirta Vázquez, ¿no?, la presidenta del Consejo de Ministros, quien ha dicho que van a ir hasta las últimas, ¿no? O sea, está diciendo, no estamos de acuerdo, obviamente, con la decisión tomada en el Congreso de la República, y es lo más probable que puedan acudir al Tribunal Constitucional, ¿no?, que duraría 5 o 6 meses para que revisen y finalmente den un veredicto, ¿no? Así es. Al mismo tiempo que se debatía esta ley por insistencia, porque hubo una observación de parte, o varias observaciones de parte del Ejecutivo, que luego la Comisión de Constitución desestimó y por lo tanto fue al pleno a votación. Mientras que esto ocurría, el Poder Ejecutivo estaba haciendo una contrapropuesta, ¿no? Uh-huh. Que era que iba en paquete con redefinir la vacancia solamente por incapacidad mental y no moral. Uh-huh. Y la otra especificación era que la cuestión de confianza no podía ser hecha por cuestiones que pertenientes al legislativo, pero dejaba de lado lo que era la reforma constitucional. Claro. Por lo tanto, viabilizando lo que era la Asamblea Constituyente. Claro, Mirta Vázquez, siendo una partidista de izquierda, sí ha impulsado en el pasado el tema de la Asamblea Constituyente, por lo tanto sí está, si no en su agenda de corto plazo, sí está en su agenda de largo plazo. Claro, no, sí, claro, de hecho, ¿no? Así como también para Perú Libre, básicamente, o sea, y específicamente para Cerrón, ¿no?, el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no?, que es otro de los temas también que preocupan, que fastidian, porque claro, o sea, son casos que se han presentado ya en países como Venezuela, ¿no? Y en donde, pues, con esos métodos se ha querido muchas veces perpetuar al gobierno de turno, ¿no? Entonces, es un tema ahí que es bastante delicado, pero se sigue hablando de ello, ¿no?
Así es, sí. Vemos el caso de Venezuela con Chávez, que cambió la constitución en 1999 y hasta el día de hoy vemos al chavismo en el poder, ¿no? Con Maduro. Evo Morales también cambió la constitución en Bolivia y hasta ahora Luis Arce, que fue su ministro de Economía, sigue en el poder. Y vemos el caso de Rafael Correa en Ecuador, que cambió la constitución y hasta hace no mucho su vicepresidente, que era Lenín Moreno, también se quedó en el poder. Sí. Y la coincidencia entre esos tres países es que también se cambiaron el modo, muchas cosas en la constitución, los mandatos y también lo que tiene que ver con la economía, ¿no? Porque son partidarios de izquierda. Ahora, pero de hecho que la mayoría de la población, por la última encuesta de Ipsos, pues no quiere un cambio de la constitución. ¿Por qué? Porque, claro, la gente está más ahorita pensando en lo que necesita desarrollar para poder vivir, o sea, para poder mantenerse día a día luego de haber tenido pues la pandemia, ¿no? Entonces la cabeza está en otra parte y aparte también la información que se está dando sobre un cambio de constitución hoy por hoy, pues claro, hace de que no sea tan necesario, pues, ¿no? O sea... Claro, la priorización hacia la Asamblea Constituyente históricamente no ha sido tan alta en el Perú. Uh-huh. Y hoy día se encuentra en sus niveles más bajos, ¿no? Claro. Por ahí vemos que solamente 10% de la población quisiera impulsar el cambio de la Constitución a través de una Asamblea Constituyente, ¿no? Sí. Ahí sí hay una gran porción de la población que quiere un cambio de constitución, pero cambios, no cambios totales, sino cambios parciales. Exacto. Y especialmente cambios liderados por las instituciones ya vigentes, ¿no? Porque acordémonos que una asamblea constituyente significaría reescribir todas las reglas de juego y cambiar por completo. No, y económicamente también, ¿no? O sea, el golpe económico también para el país, porque demanda recursos, ¿no? Entonces. Sí. Sí, más allá de recursos es que trae que a lo mejor pagar para un parlamento paralelo tal vez podría ser similar a lo que es el Congreso de la República hoy. O sea, el gasto fuerte del Estado está en el Ejecutivo, no tanto en el Legislativo. Claro. Más bien, la parálisis económica se traería por la incertidumbre que traen ese tipo de procesos, porque justamente no sabes cuáles van a ser las leyes después, sí, por ser justamente un cambio total, entonces ahuyenta la inversión. Claro, Daniela, mira, por ejemplo, tenemos en base de total entrevistados un 57% que busca que se reactive la economía y se genere empleo, ¿no? Que es lo que hace falta, así como también el tema de la mejora de los servicios de salud, ¿no? Avanzar con la vacunación contra el COVID-19, 38%, porque la gente ya está desesperada, quiere salir toda. Y combatir la corrupción, ¿no? 37%. Obviamente, ya viene la delincuencia también, desarrollar programas para reducir la pobreza, ¿no? Claro, en último lugar está este tema de la Constitución, pero qué importante es que la gente, o sea, ya la gente está sintiendo el impacto del tema económico. Así es, sí, y se siente desde el año pasado, ¿no? Con, sí, con la pandemia que ha sido catastrófico y según cifras del IPE, si no me equivoco, del Instituto Peruano de Economía, sí, se dice que no se ha logrado recuperar todos esos empleos que se han perdido durante qué la pena. Pandemia. Entonces, sí, sí. No estamos a niveles del 2019, en tanto la economía, el bolsillo de las personas, del ciudadano común está sufriendo primero por la pandemia y después por la incertidumbre política, escándalos tras escándalos de este gobierno y designaciones ministeriales, entre tantas otras cosas, y la perspectiva de lo que podría ser una asamblea constituyente ahuyenta lo que es el capital privado fuerte que podría generar empleo de manera masiva, ¿no? Exacto, y esta encuesta, por ejemplo, que estamos conociendo, se ha aplicado en 24 departamentos y también en la provincia constitucional del Callao. Tenemos otros cuadros también, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, en cuanto a la aprobación o desaprobación de la gestión del presidente Castillo, ¿no? Vemos ahí que hay un ligero cambio, ¿no? Pero muy ligero en octubre, ¿no? Aprueba 42%, bueno, que se mantiene como en septiembre, y ya subió la desaprobación, ¿no? 2 puntos. Sí, claro, la desaprobación neta se mantiene, pero es baja, ¿no? En septiembre teníamos 2% de desaprobación neta, en octubre 4%. Y claro, ¿por qué será, Daniela? Eso es justamente el dilema, porque
Justamente, seguramente a Pedro Castillo se le ha aconsejado hacer un cambio ministerial tan fuerte como ha hecho la semana pasada con Mirta Vázquez, con la esperanza de subir en su aprobación. Y ahora tiene nuevo asesor, ¿no? Que es Ricardo Belmont, que bueno. Claro, ese tipo de cosas suman a lo que podría ser la desaprobación de Castillo, porque nosotros creemos, desde el Centro WINAC, lo que hemos observado es que, a partir de las encuestas y los focus groups que hacemos, es que la aprobación de Castillo, el núcleo duro, o la que podría ser una aprobación en expansión, se debe a factores identitarios, ¿no? Que es un profesor rural, humilde, que responde a los intereses de las poblaciones más vulnerables, que responde a los excluidos, por decir históricamente, de los círculos de poder, y ahora vemos que Castillo se une con alguien como Mirta Vázquez. Por más que sea ella de Cajamarca, que es el mismo departamento de Castillo, sí es más afín a lo que es la élite limeña de poder que ha estado ahí desde siempre. Ricardo Belmont también es exalcalde de Lima. Entonces, ese tipo de señales yo creo que no le van muy bien al núcleo duro de Castillo, lo cual puede deberse, o lo que puede deberse a futuro, su aún más su caída en aprobación. Ahora, si por ejemplo en algún momento el presidente Castillo deslindara de Cerrón y se empieza a alejar de Perú Libre, ¿tú consideras que eso podría, por ejemplo, incidir en que suba un poco más en popularidad, o sea, en que la gente lo acepte más? Mira, en el pasado yo te hubiera dicho que sí, pero los eventos de los últimos días, porque esta encuesta sí considera los eventos de los últimos días, nos pueden decir que esa realidad no es tan evidente, que es más, puede ser lo contrario, puede bajar aún más en aprobación, porque hemos visto que Vladimir Cerrón ha mandado señales que estaría enemistado en este momento con Castillo. Exacto. Tras la designación, sí, de Mirta Vázquez, sí, y aún así la desaprobación ha subido tan solo un poco considerando este efecto. Sí. Puede ser percibido como que está haciendo una traición a su grupo político original que lo trajo al poder, y tal vez esto no asiente bien a parte de la población que lo apoya en este momento. Ahora, ¿hay algo? Tendría que renunciar a algo mucho más importante como para que suba en aprobación, pero traería un grupo de aprobación muy distinto, ¿no? Que tal vez no sea tan leal como el que tiene ahora. El tema del ministro del Interior, por ejemplo, Barranzuela, ¿no? Quien está cuestionado también, dio que hablar, y claro, el hecho de que Richard Rojas sea nombrado como embajador del Perú en Venezuela, ¿no? O sea, eso también son gestos que llaman mucho la atención, sabiendo que el gabinete anterior pues había sido muy cuestionado por Bellido, ¿no? Así, pareciera que Castillo tal vez no hubiera aprendido la lección de Bellido, sí, y de Maraví. Entonces, y ahora, Maraví era en realidad una designación de Castillo, la verdad que Castillo lo defendió a capa y espada en varias ocasiones. Uh-huh. Pero Barranzuela sí parece ser una designación de Vladimir Cerrón. Y definitivamente es alguien muy cuestionado, ¿no? Sí, porque pues tiene varias denuncias de la policía, entre tantas otras cosas, y el señor Rojas, su designación tan solo en Venezuela ha ocasionado casi un shock diplomático, ¿no? Porque por sería supuesto reconocer a un país que es una dictadura en este momento. Claro, y PPK en su momento retiró, ¿no?, al embajador de Venezuela. Exacto. Diciendo en ese momento no reconocemos a un país que no tiene elecciones limpias. Bueno, y con la cantidad de venezolanos que tenemos en nuestro país, muchos muy honrados, obviamente, que están acá y que están trabajando duro para salir adelante y se han hecho un lugar y son respetados, ¿no? O sea, definitivamente ellos pues quieren sentirse representados también acá en el país, ¿no? Y al ver obviamente que se les da la espalda prácticamente nombrando a alguien que está ligado al financiamiento de un partido de Perú Libre y encima es enviado a Venezuela para tratar con Maduro, claro, o sea, en fin, es todo un cuestionamiento, ¿no? Ahora, tenemos unos cuadros sobre la aprobación o desaprobación de Mirta Vázquez como presidenta del Consejo de Ministros y también del ministro de Economía, Pedro Franque, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, en octubre
Es desaprobada con 38% la primera ministra y el ministro de Economía, Pedro Franque, con 37%, bueno, 42% de aprobación, ¿no? O sea, hay ciertos ministerios que sí tienen cierto respaldo, ¿no? O algún respaldo de los ciudadanos. O sea, es que claro, uno se da cuenta, es como en salud, ¿no? Tú ves, por ejemplo, al ministro Hernando Ceballos y dices, o sea, el ministro Ceballos tú lo ves que sí trabaja. O sea, yo lo veo que trabaja, ¿no? Pero, ah, claro, él no tiene nada que ver obviamente con Cerrón ni nada, ¿no? Claro, están aprobados quizás porque deslindan de Cerrón, porque no son tan cercanos a ese grupo. La verdad que no sé qué tan evidente sea eso para la población, que es esa designación de Cerrón, sino más bien ver a los personajes de manera individual, ¿no? Acá puntualmente estamos viendo a Mirta Vázquez y a Pedro Franque, ¿no? Mirta Vázquez, la población ya la conoce en cierta medida porque ha sido presidenta del Congreso hace no mucho, ¿no? Entonces, como previa presidenta del Congreso, ya sabemos que el Congreso tiene una desaprobación ya longeva. Sí, todo el mundo odia el Congreso, claro. Eso arrastra, ¿no? En sí, su desaprobación y también su previa actuación política, ¿no? Pedro Franque es más bien alguien que es más mediático, que participa frecuentemente en este portal que es Huayca, también escribía para Hildebrand en sus 13. Entonces es conocido, pero como si fuera un actor externo que está asesorando a Castillo por su cuenta, ¿no? Por ese lado, también Vladimir Cerrón lo llamó un Chicago Boy, ¿no? Lo cual es completamente inverosímil, siendo Pedro Franque, Pedro Franque. Sí. Pero claro, se trata de figuras políticas, yo creo que hay que analizar cada persona individualmente. A veces no es evidente quién está apoyando a Cerrón y quién no. Claro, sí. Sin duda. Ahora tenemos el último cuadro para poder analizar y tiene que ver con el Congreso de la República, justamente lo que hablábamos, ¿no? El Congreso tan querido en este país. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, en septiembre tenía una desaprobación de 47, una aprobación de 33. Ha bajado en la desaprobación, pero muy poco, ¿no? Igual ha subido en la aprobación un poco, igual que el Congreso, ¿no? O sea, este es un tema ya que es de siempre. Sí, vemos que siempre el cargamontón de la desaprobación todo va hacia el Congreso. Claro. Sí. Vimos lo mismo en el 2016 y vemos la misma narrativa de ciertos opinólogos que dicen que el Congreso está siendo obstruccionista, especialmente con lo que hablábamos previamente con el tema de la cuestión de confianza, que lo ven ellos como una sobrelimitación de las competencias del Congreso. Yo no lo veo así. Uh-huh. Y por lo tanto, esa narrativa que se difunde en ciertos medios de comunicación a veces escala en la población y se le percibe al Congreso como obstruccionista para que Pedro Castillo pueda hacer las cosas que debe hacer para el país, ¿no? Esa es la narrativa que se da y ciertamente se ve reflejado en las encuestas de opinión, ¿no? Y de septiembre a octubre vemos un cambio significativo, ¿no? En la desaprobación. Sí. Para mí es preocupante porque realmente si es que hay un baluarte de la democracia, puede ser el Congreso en este momento. Daniela, muchas gracias por tu participación nuevamente y te invitamos para poder conversar de repente luego de la presentación del gabinete y ver si es que pues, se logra este voto de confianza por parte del Ejecutivo y también poder analizar un poco esta situación. ¿Qué te parece? Por supuesto, yo encantada, siempre encantada de estar con ustedes. Muchas gracias Daniela, gracias. Chao, gracias. Daniela Ibáñez, analista política del Centro Wiñac.